Aire. Muy bien, y volvemos de la pausa justamente para hablar de uno de los temas quizás más importantes en cuanto a reunión estatal, financiera, económica, quizás política también, que tiene que ver con la reunión del G20 que se va a desarrollar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Mendoza. Argentina estaba en duda si la iba a realizar, hubo bastantes reuniones de gabinete por parte del gobierno oficial para ver si era viable esta cuestión. Recordemos, bueno, Argentina tuvo en agosto uno de los meses más turbulentos en cuanto a lo económico, le costó, de hecho Nicolás Dujovne se reunió también con el Fondo Monetario Internacional para un adelanto y pedida además de dinero, obviamente de deuda, con la intención por supuesto de tratar de mantener la postura del gobierno hasta el 2019, y en este caso no fue por tanto parte del gobierno que se terminó llevando a cabo y oficializando que finalmente se va a determinar esta reunión como estaba planeada, sino que parte de esto tiene que ver con que los organismos internacionales, entre ellos países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, le dijeron que sí, que vaya para adelante y que le interesaba la propuesta de juntarse para analizar el mercado de cada uno de los países y el ámbito internacional en general. Por supuesto, Mauricio Macri accedió y lo que quiere mostrar en este caso, con por ejemplo la llegada de Pratt Gay a la Cancillería en este caso, recordando que anteriormente fue Ministro de Hacienda, como darle una confianza a los países que el país funciona quizás como una suerte de empresa en este caso. Tratar de mostrarle que cuando una pieza no encaja, no funciona, no tiene ningún problema el gobierno en salir de esa burbuja y tratar de armar y dar de nuevo. El presupuesto aproximadamente va a ser de 1.000 millones de pesos, un número bastante alto, si se tiene en cuenta la seguridad y las diversas actividades que se van a estar mencionando, pero en definitiva se va a realizar en Mendoza el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Aceptó el gobierno el desafío, lo va a llevar a cabo Mauricio Macri, y dándole como futuro un mensaje de confianza a lo que tiene que ver con los organismos internacionales con repercusión en lo que tiene que ver con la materia económica. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Bueno.